are the last one standing. Now, it's time to play the good guy, Japan. And remember, I'll be back. I always come back. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Hoy vamos a estar haciendo el review de esta magnífica pieza que me llegó de Estados Unidos. Una nueva versión de Rigan. Como todos saben, ya tengo ahí la que está a la derecha de los amigos de Scary Closet. Pero ahora adquirí esta gran pieza. Me encantó desde que la vi en algún grupo de Facebook. Vi que alguien las vendía, publicaron fotos. Y cuando la vi me enamoré de ella, dije definitivamente debo de tener esta versión de Rigan que me encanta con la lengua de fuera, los ojos en blanco, totalmente enojada y poseída. El autor de esta magnífica obra es Saúl Álvarez, una excelente persona, un gran trabajo, lo recomiendo ampliamente a él y a su trabajo. Porque desde un inicio me habló con la verdad, me dijo, ¿sabes qué onda? Te la tengo, vas a entrar como en la segunda ronda de Rigans, porque tiene mucho trabajo afortunadamente para él y para nosotros los coleccionistas que podemos adquirir este tipo de piezas. Desde un inicio me dijo, ¿sabes qué onda? Te la entregaría hasta, fue hace como 3 meses, 4 meses que se la pedí, no recuerdo bien. Pero en ese tiempo me dijo, en noviembre a más tardar te la estaría enviando a Japón. Y le dije, wow, perfecto, los precios chéquenlos con él, mándenle mensaje, tiene Facebook, les voy a dejar como siempre en la descripción su información de Facebook e Instagram para que lo puedan contactar, preguntarle precios, envíos a cualquier lugar del mundo. Entonces me dijo, en noviembre aproximadamente te la estaría enviando. Y así fue, ahorita estamos ya iniciando noviembre y fue muy rápido, llegó en una semana. Muy contento con esta gran escultura, esta gran, la,
Vamos, así como la pintó, es un realismo increíble. Ahorita vamos a checarla con detalle, como siempre enseño las piezas. Saúl, esta pieza la tiene disponible en, son dos o tres versiones, me parece. Una versión es solamente la cabeza, sin parte del torso que tiene. Yo la elegí con el torso y él te la da con su letrero de El Exorcista. Y tuve la opción, me dio la opción de adquirir la reliquia de Pazuzu, esa estatua que conocemos, ahorita la vamos a estar checando con detalle. Y me mandó un dibujo que les voy a mostrar en este momento con su firma y el número de esta Rigan, que es la número 22. Chequen qué dibujo, está increíble. Ahí está el número. Ahí está su firma de él. Este es el letrero del que les menciono, el exorcista. Ahí está, ahí con los relámpagos se puede alcanzar a ver. Y la reliquia de Pazuzu es esta que está también muy bien pintada y muy bien realizada. Cheque nada más. No duden en contactarlo, créanme que no se van a arrepentir, es un gran servicio. Siempre estuvo atento a responder las preguntas que yo tenía. Nunca pasó un día de que me dejara de contestar. A veces por el horario que tenemos todo cambiado, yo estando aquí en Japón y él allá, pues tardaba en contestarme, pero pues por obvias razones, él podría estar dormido. Pero siempre me contestó y al final, cuando ya estuvo casi lista, me mandó fotos, me dijo que qué me parecía el vómito verde que le puso ahí, podría ser con otro tono de verde, un poco más claro. Pero me gustó cómo quedó el tono que le dejó. Cualquier duda, cualquier cosa, muy amablemente me respondió y me aclaró cualquier duda que llegase a tener durante el proceso de esta preciosura. Vamos a checarla con detalle, porque la lengua tienes la opción de que se la pueden quitar, le pueden quitar la lengua. Y queda con esa expresión enojada que ahorita vamos a ver. Justo para hacer este video, en este momento son las 2 de la mañana y a veces con todas las figuras que tengo en casa se llega a escuchar algún sonido, algún ruido que pues comienzo a acostumbrarme porque a veces en los en vivo que hago en Instagram me preguntan mucho que si no he tenido experiencias paranormales con todas las piezas que tengo. Y pues sí, son muy pocas, pero cosas raras que han pasado que ya les estaré contando ahí en los live que hago en Instagram. Sonidos, Anabel, por ejemplo, a veces estaba mirando hacia otro lado cuando la dejaba en el sofá. Cosas pequeñas que, pues, wow, no me espantan, pero me hacían pensar que qué es lo que pasa. Realmente hay algo aquí en esta casa, aparte de las piezas. Pero pues bueno, regresando al tema, vean qué bien le quedó el letrero de El Exorcista a Saúl. Ahí está la reliquia de Pazuzu. Que pues tengo, todavía tengo las ganas de comprar la pieza grande, completa, pero todavía no encuentro, no llego a un acuerdo de cuánto y quién me la va a hacer. Ahí está este gran dibujo que me encantó. Y pues aquí está el vómito verde que es un poco oscuro, así fue como lo pedí. Y aquí está esta preciosura de Regan. Pueden checar la pintura, está genial, el brillo de la lengua, los dientes, esos ojos poseídos. Y la peluca es una muy buena calidad, así como la que tengo aquí al lado, la Rigan, que aquí podemos ver sus pies que cruzan hasta acá, cuán larga es. Ahí está esta señorita que también me encanta, es genial, es una sonrisa como retadora, se podría decir. Un poco tranquila después de lo que hizo, ya sabemos qué pasó en la película, pero esta señorita definitivamente está muy enojada.
y vamos a ver cómo se ve el aspecto sin la lengua. Y pues chéquenla cómo se ve ahí con la boca abierta, gritando. La lengua ahí ya se ve adentro, ese brillo de la saliva, el vómito verde. Qué buen trabajo de este amigo Saúl. No se queden sin tener esta pieza, créanme que no se van a arrepentir. Siempre, como he platicado con algunos coleccionistas, en vivo se ven mucho mejor. Y así es, cuando me llegó hoy por la mañana la abrí y wow, las fotos a veces no muestran lo que en realidad es una pieza. Contáctenlo, vale la pena tener esto en casa, en la sala, ¿por qué no en su habitación, en donde quieran tenerla? Miren, les voy a mostrar cómo es la lengua. Solamente entra, se encaja y ahí queda bien puesta. ¿Cómo les gusta más? Dejen en los comentarios, sin lengua, con lengua. Y también tiene él la opción donde los ojos no son blancos, son normales como la señorita que tenemos ahí. Esos ojos verdes que caracterizan a Regan. Vamos a ver un poco adentro de la boca. Pero vean cómo se ve el brillo de la lengua. Como siempre les he dicho, cualquier duda, cualquier comentario, escríbanme ahí en Instagram, ahí en mensaje directo. No muerdo, siempre les contesto, siempre y cuando sean preguntas relacionadas al coleccionismo de horror. Realmente no cuento mi vida privada porque a veces cada pregunta que me avientan, pero bueno, no, solamente sobre la colección y con mucho gusto y si gustan mandarme sus fotos de lo que tengan en su casa, las colecciones que tengan de horror, de lo que sea y me gusta mucho platicar con otros coleccionistas porque no, es muy agradable. Todavía faltan en llegar algunas piezas, hay grandes sorpresas en el canal, suscríbanse, ayuden compartiendo, no olviden su like, su comentario, qué opinan sobre las piezas, cuál pieza creen que me falta de la colección que tengo, cuál personaje les gustaría que estuviera en la colección, déjenme saber en los comentarios, ahí yo les voy a responder, no hay ningún problema, es un agradecimiento al tiempo que se toman por hacer algún comentario, siempre les voy a contestar. Y si todavía no me siguen en Instagram, háganlo, ahí subimos diario fotos de estas hermosuras. Próximamente estaremos subiendo fotos de ella con Chucky o con otros personajes del cine de horror. Muchas gracias chavos, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video. Que tengan dulces sueños y nos vemos.